Radio Programas del Ecuador presenta La Nota Editorial, bajo la conducción del doctor John Copiano. Quería traer a colación en esta mañana un debate entre dos grandes hombres. Ahí sí habían hombres de derecha que defendían su tesis, su ideología, y habían hombres de izquierda, como es el caso del señor ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, a quien realmente yo por lo menos me he sentido muy orgulloso de haber conocido y haber trabajado con un hombre de esa talla. Y también conocí y vi su accionar a un hombre como es el señor doctor Rodrigo Borja. Rodrigo Borja, quien usted lo ve por todas partes del mundo, no pidiendo el doctor honoris causa, dando conferencias y caminando por las calles de Quito, saludando a todo el mundo, solito, sin guardaespaldas, con la frente en alto, como este par de presidentes de lujo que tuvimos. Escuchemos cómo eran los debates de ellos. Solo produciendo en abundancia habrá calidad y precio para los consumidores. Solo con una economía nivelada, doctor Borges, y le ruego me entienda, porque usted no conoce esta materia, se podrá aspirar al bienestar social del pueblo ecuatoriano. Empleo, así le damos pan, produciendo más. Empleo, reactivando la economía, generando la confianza, para que se repatrien capitales nacionales, para que se instalen nuevas industrias, nuevas actividades agropecuarias, nuevas actividades comerciales con la ayuda del capital extranjero. Y vivienda, vivienda popular, sin cuota de entrada, a 30 años plazos, al 10% de interés, comisión y seguro de desgravamen, con pagos mensuales que no pasará sobre el 40% del salario. Es de tal a 30 años, óigame bien, 30 años, entiéndame bien, doctor Borja. Esto lo entiendo yo, porque conozco en materia económica. Usted esto no sabe de la seca, la meca, la turtuleca. Por eso es que no contesta nada, por eso es que es vago en sus respuestas, por eso es que el pueblo jamás le dará el voto a usted, porque usted lo que va a hacer es entregar el país a las internacionales. Termino su tiempo, señor ingeniero. ¿Por qué se opuso usted y los amigos suyos, integrantes del Frente de Reconstrucción Nacional, a la Ley de Defensa del Consumidor que propuse yo a la Cámara Nacional de Representantes? Para comenzar, señor doctor Borja, usted está mal informado, como de costumbre. Ese mamotreto de ley, ese proyecto de ley que es tan malo, que solamente pudo haber sido redactado por usted, fue discutido entre gallos y medianoches por ustedes, los convergentes, en el plenario de las comisiones legislativas de las cuales usted es miembro. Yo, como parte de la oposición, jamás formé parte de ninguna de las comisiones. Aprenda lo elemental en economía. A través de la oferta, de la abundante oferta, de los mecanismos del mercado, señor doctor Borja, cuando hay más papas, baja el precio de la papa, ¿me entiende? Cuando hay más azúcar, baja el precio del azúcar, ¿me entiende? No con un mamotreto creando un instituto con 1.500 burócratas o 3.000 burócratas para meter a su gente, porque con usted están los vagos en este país. Lo que quería presentarle, dos testigos, dos caballeros, cada uno con un nivel de preparación y conocimiento único. Y vemos una personalidad arrolladora, un conocimiento de las problemáticas de nuestro país y con un señorío y altura que uno puede decir, ese presidente es el que representa a los ecuatorianos, donde mira de frente, donde no usa mentiras, donde no gaguea y tiene clara la situación de su momento en su país. Ese era el señor ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira. Cuánto extrañamos gente de esas tallas. Y ese es también el señor Rodrigo Borja. Bien, solo quería te llevar una muestra a los jóvenes de cuáles eran los presidentes que nosotros teníamos. Me recuerdo, yo era muy chico, muy joven, aún Velasco Ibarra, 5 veces presidente de la República, murió empobrecido. Su esposa, Corinita,
tanto amaba el Ecuador que hasta escribió una de las mejores letras de un pasillo. No. Así es, mis queridos amigos. Este tipo de gente que nos dejó un legado que aparece en los políticos y los politiqueros aún no han aprendido. Esta fue la nota editorial de Radio Programas del Ecuador, bajo la conducción del doctor John Copiano.